Hola chicos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos un nuevo vídeo en Notes of Obsession, ¿vale? Las notas de la obsesión. Es un juego de terror que ha salido hace poco, ¿vale? Es una especie de pre-alfa, ¿vale? No lo es, yo lo digo para ver si se cuela, ¿vale? Nos han puesto aquí el prólogo en forma de texto para que lo enteremos, para que nos metamos en él. A ver, Harry no contenta del todo, desde que su marido se fue a la ciudad para buscar trabajo, ha apuntado a Michael, a unas prácticas de hockey, ¿vale? Ella preferiría estar en casa, tomando un pequeño descanso después de un largo día de trabajo, un largo y duro. La verdad que a lo mejor me lo he inventado, ¿vale? Cuando Michael se fue, Harry estaba ya enfadada, creo, porque había tardado demasiado, ¿vale? Cuando volví a casa, ella encontró una sorpresa, una bonita sorpresa esperándola. Su marido había enviado un paquete desde sus viajes. Él siempre sabía cómo complacerla. Dentro había una bonita caja de música intrincada. No sé qué significa eso. Con un diseño ruso, ¿vale? Vale, ella puso a un lado la caja de música y decidió que era hora de descansar un poco, ¿vale? Ha sido un largo día y necesita dormir un poco, ¿vale? Es que me da como un poquito de lagueo, ¿eh? Porque tengo un ordenador un poco patata, ¿vale? Es el típico... Cuando te despiertas, ¿sabes? Vale. Se ve de puta madre si no hubiera tenido que bajar los gráficos, porque mi ordenador es una patata. Que le puse una gráfica nueva. ¿Qué cojones? What the fuck. Está dando un poco de yuyu esto, ¡A dormir! ¡Ya sabes dormir! No, nos teníamos que ir a la cama. Ya está. A la cama. A ver. No se entiende una mierda. Ya me investiga un poco. Cocina. Sartén. Mamá, no me des con la sartén. Vale, señora, como Mariflores, Esmeralda, recoge esto. Vale, tiene una pinta de puta madre. ¿Dónde está el jumpscare? Cajita de música, leer. Letras rusas, tío. Letras putas rusas. Soy Dimitri Kaskamelapov. Venga, claro que soy campeón. Mirad, el Melman. Mira la cajita. Interactuamos con esto. Esto ya me lo he leído antes, las opciones, para cambiar los gráficos y todo esto. ¿Quién ha hecho juegos satánicos por aquí? No, en serio, ¿quién ha hecho juegos satánicos? Vale. Ya está, ¿no? Ya nos toca irnos.
¡Atrás! ¡Atrás, Satanás! Quiero verlo. Quiero verlo. ¡Ajá! No. Vaya, fail. El 6, no me jodas, tío. Soy una puta lámpara hecho esto. Yo soy una puta lámpara. Que encima topeazo sombra que tiene, pisela, macho. Anda, mira. La caja. Armario. Bueno. Pues vale. Ábrete. Ábrete. Vamos yendo de aquí, vamos yendo de aquí, vamos yendo de aquí. Anda, mira. No, 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 no. Grito de la vez, no, no. Grito de la vez, no, no. Grito de la vez, no, no. Ábreme ya. Mierda, que son dos. Habrá que buscar por aquí. No me parpadees, por favor, no me parpadees. No me parpadees, anda. Ey, esto no estaba antes. Por aquí no estaba, que ya estaba. Ah, mira, se escuchan. Se escucha cuando aparecen. Ahí está. Ah, mira, está aquí. Ya está, ¿no? ¿O no? Tele mala. Tele embruja. Dios, tío. Parece más que Pilsen. Parece más que Pixel, ¿ves? Sí. Aquí yo me miro, aquí yo me miro, aquí yo me miro, aquí. La caja. A que se ha ido la puerta. No sabía. ¿Y estas humedades, tío? ¿Y estas humedades? Hay algo. Mierda. El poder de la caja de música te obliga a abrirte puta puerta. Es que me he quedado bugueado. No sé, es que tengo que buguearlo siempre, ¿no? Te jode. Abre mi puta mierda, que son tres. Escuchaba algo. Míralo. El puto mierda este. Hay que Guki, pero da miedo. La repelús que esté mirándote, ¿eh? Una miaja, son una miaja. ¡Hala! Ya la he liado. Puto bicho asqueroso. ¡Eh! Que te he visto. Que tenga jugado mal. No, 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 no. Tiene que haber algo por aquí, yo sí. Si es que lo oigo. ¿Dónde está? Chiqui, ese es de la puerta, me cago en todo lo cagable. Tienes que estar por aquí. Si te he oído aparecer. Si es que no puedes escapar de mí. Vale, ese elefante ya no está en cookie, ¿eh? Ya no está en cookie porque ahora le han...
¡Le sangra la trompa! ¿Qué te ha pasado? Venga, volvemos al PT, ¿no? PT... ¿cómo era? Silent Hill Return, ¿no? Venga, ¿cuánta mierda hay ahora? Ah, solo una. Fácil. Pues ahora mismo no veo nada. Dios mío, esta humedad es, tío. Me acuerdo de haber visto de hace años ver una película parecida. Pero hace años. ¿Eso? ¡Hostia! Corre. Guess who? ¿Quién? O sea, adivina quién. ¿Adivina quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué coño? Esto parece ser un sueño. No ha sido un sueño. No ha sido un puto sueño, a ver, ¿dónde? A ver. Venga, más símbolos satánicos, ¿dónde? ¿Dónde? Mira, aquí tenemos uno. Pero la cosa es, ¿dónde coño hay que ir? Yo voy a repasar de arriba abajo toda esta habitación. A ver dónde. ¿Dónde mierda, eh? ¿Dónde está el simulador? No sé. Anda, mira. ¿Es esto? Se le acaba de. Dios, que yuyu. ¿Qué le pasa? Ah, vale. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7, hostias, son una cantidad de sustancias. Gritos del Averno no. Vale. Luego dos, me quedan 5. A dormir. Grito del Averno, no, por favor. Grito del Averno, no. Grito del Averno, no. Grito del Averno, no. Vale. O sea, como son 7, imagino que habrá. Menos uno en cada jodida habitación. No me cuadra. Míralo. ¿Cuánto llevamos?
ya tenemos esta de aquí hecha. Vale, a ver. Son 1, 2, 3, 4 y 5 arriba. 6. 6 son 7. Hemos encontrado 2 en la primera, entonces. Sí, entonces tiene que ser una poca habitación. Ahí no entro. Ahí no entro. Ahí no entro. Ahí no entro. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Ahí no entro! No, 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 no. No, 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 no. Vamos a darle. Vamos, dame una pistola, ¿vale? Ahí, entonces me meto, pero me das una puta caja de música. Ande que te des por culo. Hay algo por aquí. Venga, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Me estoy cagando vivo. Algo moverse ahí al fondo, o sea, hace un segundo, pero he visto algo moverse. Me cago en mi marido, que me ha tenido que regalar una puta mierda encantada. Vale, según mi teoría de las habitaciones, tiene que haber una por aquí. Al menos voy a volver para atrás. Puta hija de perra. Vale, vamos a comprobar cuántas quedan. Cállate, puta caja de música. Te pego una hostia. Hay un puto monstruo en la casa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué cojones es eso? Una caja de música. No tengo miedo de usarla. Vale, menos mal. Se ha quedado guardado el proceso. Esto, tío, o sea, mira. Una mierda. Sin pata. Me toca entrar aquí. No he entrado aquí. El bicho está ahí. El bicho está ahí.
Dicho asqueroso. ¿Qué cojones, tío? Corre, 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 corre. Tengo un arma, bichis. Tengo un cuchillo. Hostia. Dale, 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 dale. Dale. Hostia, se ha manchado la cara el niño. No me jodas que el niño era el bicho, Me da igual, me da igual, Bicho asqueroso, muere, te asqueroso. Cracky Star Studios, vale. Vale, aquí está el inicio. Pues creo que ha sido todo por ahora, ¿vale? Si queréis más vídeos como este, o sea, solamente ponedmelo en la caja de comentarios, o sea, juegos de terror y todo esto. Y nada, chicos, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! Puta silla asquerosa, recordadme que un día la tengo que arreglar.